Bienvenidos a Estudios Enológicos. Hoy vamos a analizar la región de Borgoña. La región vinícola de Borgoña está localizada en la región noreste de Francia. Las primeras vides fueron plantadas en el primer siglo antes de Cristo. Pero para entender la historia de los vinos que crecen aquí, se tiene que ver más lejos, alrededor de 180 millones de años atrás, cuando esta zona estaba cubierta por agua. En ese periodo, conocido como el periodo Jurásico, el suelo fue formado, resultando una mezcla de piedra caliza y arcilla. El relieve fue formado por el colapso de la llamada Zanja de Bres, causado por presión de los Alpes al este. Los subsecuentes efectos de la erosión formaron el paisaje que solemos ver hoy en día. Hoy una de las más sobresalientes características es Roche de Solutre, al lado de su vecino Roche de Brillinson. Ellos alcanzan casi los 500 metros y se levantan como dos centinelas gemelos sobre el majestuoso paisaje. A sus pies se extienden los viñedos de Puy-Fossé, uno de los más sutiles apelaciones de Borgoña y uno de los más importantes de la región de Mâcon. La región vinícola de Mâcon es 35 kilómetros de largo, cubriendo las pendientes de los valles paralelos direccionados de norte a sur. Es limitado por dos ríos, Le Gron por el oeste y Le Saon por el este. La influencia de la abadía de Cluny permitió la producción de vinos desde la Edad Media. Moviéndonos al norte, descubrimos una región de vinos de dos caras. Gradualmente el paisaje da paso a la zona de colinas arboladas en la cima. Los vinos aquí crecen en pendientes, con la correcta combinación de suelos y exposición de luz solar. Adicionalmente, al norte, suroeste de Tournus, las colinas de Mâconnais caracterizan una serie de pequeños valles ideales para el cultivo. Chardonnay y Gamay es ampliamente cultivado en el área de Mâconnais. El nombre del primero proviene de la vid de Chardonnay, cerca de 30 kilómetros al norte de la ciudad de Mâcon. Continuando con nuestro viaje hacia el norte, descubrimos el área de Côte de Chalonnais. Tomando el nombre de la ciudad cercana, Chalon-sur-Saône, la región vinícola es de 38 kilómetros de distancia, con un ancho de 5 a 7 kilómetros. Entre los valles Le Dun en el este y Le Gun en el oeste. Aquí los viñedos no se monopolizan en el paisaje, en cambio son intercalados con bosques, dando esto un encanto único. Côte Chalonnais funciona como una articulación entre el norte y el sur de la región vinícola de Borgoña. Aquí el sedimento de caliza se ha desplazado de su base de granizo, formando numerosas colinas con un ancho rango en la orientación de las pendientes. Los enólogos naturalmente buscan el mejor paisaje, plantando los viñedos en las colinas más expuestas para beneficiarse de una óptima luz solar, mientras es protegido por el oeste de los vientos del norte. Desde la Edad Media, estos vinos han gozado de una sólida reputación. Los monjes de la abadía de Cluny hicieron mucho para identificar el renombre de Montaigny en el sur, y los duques de Borgoña extendieron la reputación de las sierras del norte por Côte Chalonnais. Aquí, vinos tintos hacen una ligera diferencia. Montaigny es exclusivamente vino blanco del tipo Chardonnay. Gibry y Mercury producen principalmente tintos de tipo Pinot Noir. Rully produce vinos de ambas variedades. Pousseron es una excepción, produciendo la única villa con apelación de Aligot. Ahora tomamos la ruta del noreste. Cruzando el canal du Saint, descubrimos los viñedos de la región de Cuchoa, los magníficos Chateaux de Marguerite de Bourgogne. Estos viñedos tienen una elevación de 200 a 300 metros sobre el nivel del mar y solo producen vinos tintos. Dejemos estas apacibles pendientes para explorar la región de Côte de Beaune y Côte de Nuit, terminando en Dijon, que en parte explica sus variedades sin rivales. Separado de Côte Chalonnais por el Valle de Don, Côte de Beaune viene a ser una prolongación de Le Cochois. En el sur, comienza con la apelación de Marange, en Saint-Denis, los cuales están principalmente plantados con Pinot Noir. Luego, viene la región de los grandes vinos blancos, Chassin-Montrachet, en el sur, y Mersault, en el norte, donde Chardonnay produce vinos de gran profundidad con incomparables aromas. El suelo aquí es caliza, dando vinos de gran precisión y elegancia que todo el mundo aprecia. Continuando hacia el norte de Beaune, Pinot Noir una vez más domina.
cubriendo las pendientes de valles transversos formados por los ríos, el valle Le Bondan en Pomar, en el sur de Bonn, y el valle Le Rouen en Savigny-le-Bon, en el norte. La capital histórica de Borgoña, Bonn, es la casa del Hotel Thieu, una obra maestra de la arquitectura del siglo XV. También el conocido Hospice de Bonn. Esta institución tiene su propio estado, cuyos vinos son vendidos en subastas el tercer domingo de noviembre. Côte de Bonn culmina con la sublime colina de Corton. Cubierta de bosques, sobresale como una línea de escarpe en forma de península. Aparte de su lado norte, de las pendientes están cubiertas con vides. Estos son los vides que en Corton Charlemagne y Corton Grand Cru son producidos. En el oeste, Côte de Bonn es encerrado por una región de una alta elevación, Haute Côte de Bonn, donde las vides son intercaladas por praderas y bosques, floreciendo en la tierra que es más favorable. Côte de Bonn da paso a Côte de Nuits. Lo primero en notar es cómo se estrecha la tira de viñedos. Desde la previa orientación sur-este, las pendientes aquí encaran el este totalmente. El suelo y el subsuelo presentan también ligeras diferencias debido al gran tiempo en las capas sedimentarias, dominando las planicies. Esta cinta de viñedos se despliega por 20 kilómetros, intersectado por cercanos valles de variadas profundidades. En la boca de estos valles encontramos villas de evocativos nombres como Bouillot, Chambol-Musigny, Moray-Saint-Denis, Gevrey-Chambertin. Los vinos de Borgoña han estado por un largo tiempo en las mesas de la realeza europea, y todo debido a los monjes que estandarizaron el trabajo en los viñedos y mejoraron las técnicas vinícolas. Claude Bouillot, creado por la abadía de Citeaux, es un ejemplo de esta perfecta superioridad, cuyas influencias se extienden hasta el día de hoy. Los duques y el parlamento de Dijon también jugaron un papel importante. Como un símbolo de refinamiento y poder, el vino se convirtió en la llave para la diplomacia. Côte de Nuits es el paraíso para Pinot Noir y produce uno de los más emblemáticos vinos tintos, tales como Romane Conti, Richebourg, Echezo. Lleguemos a la más altura y visitemos a la región vecina de Haute Côte de Nuits. Esta región se extiende desde el oeste de Côte de Nuits, flanqueando los pequeños valles que cortan la meseta. Una ligera frialdad en sus condiciones climáticas y la producción de vinos aromáticos, fáciles de ver, que pueden ser disfrutados jóvenes. Dejemos ahora detrás la región vinícola y vamos al noroeste, al final de la región de Jauvignac. Esta planicie está formada por múltiples capas de caliza y margas, fechados desde el periodo Jurásico y Cretáceo. En otras palabras, el sedimento aquí es de 20 millones de años más joven que de Côte de Nuits. Los ríos Le Yon, Serran, Le Armançon ha esculpido anchos valles en pendientes donde las vides crecen ahora. Para crear condiciones más frías, debido a su localización hacia el norte y una influencia marítima, los viñedos están situados en las localizaciones más favorables. En el sur, con vista al valle de Le Cure, un pequeño tributario de Le Yon, los viñedos de Besselé envuelven las pendientes de estas eternas colinas. Siguiendo en el curso de Le Yon, llegamos al curso de la región vinícola de Auxerrois. En el lado derecho encontramos Irancy, rodeados de uvas provenientes de Pinot Noir y César. Saint-Brie-le-Pinot con su prestigioso Sauvignon Blanc, y para el noreste la villa de Chitry. En el lado izquierdo se encuentra la aldea con el nombre evocativo de Coulanges-la-Vinous, a pocos kilómetros norte de Auxerre, en la más norte área de la región de Borgoña. Es el pequeño pueblo de Juigny. Las vides aquí crecen en ambos lados del río, pero la mayoría se encuentra en la pendiente derecha, abrigado de los vientos del noreste. Vinos de alta calidad son hechos de Pinot Noir, Pinot Gris y Chardonnay. En el este se encuentra el valle paralelo de Le Serran. Aquí se encuentra el corazón de la región vinícola, conocida con el nombre de Chablis. Su historia comienza 150 millones de años atrás,
cuando la región estaba cubierta por el mar. Fue entonces cuando el tipo de suelo Kimmerian, único en Chablis, sedimentaba, reconocible por los pequeños fósiles de ostras que contiene. Las vides fueron introducidos por los romanos entre el primero y tercer siglo antes de Cristo. Desde el siglo II en adelante, los monjes cistercienses de la abadía de Pontigny, la segunda de las cuatro casas de la abadía, aseguraron la prosperidad de la región. Gracias a la proximidad a París, accesible por el río Yon, de la comunidad de Auxerre, los vinos de Chablis se convirtieron pronto en algo común en la mesa del rey de Francia, y continuó conquistando Europa y pronto estableciéndose con una reputación global. Los vinos de Chablis son simples, están hechos de un solo tipo de uva. La variedad Chardonnay es siempre vino blanco y tiene cuatro apelaciones. Petit Chablis, con aproximadamente 1000 hectáreas plantadas en las mesetas. Chablis cubre la superficie más grande, con un área aproximada de 3500 hectáreas. Chablis Premier Cru, en favorables pendientes, con una superficie de 800 hectáreas. Y finalmente, Chablis Grand Cru crece en una sola colina, con la mejor dirección, que cubre solo 100 hectáreas. La región de Chablis cruza de sur a norte por el río Serran, que desemboca en el río Yon. El río y sus tributarios han labrado el valle, las colinas y el clima. El clima de la región de Chablis se adapta a las pendientes, que son perfectas para el crecimiento de esta uva. Pero, ¿qué es el clima? El clima es el terroir específico, que ofrece un sutil balance entre variedad, pendiente, altitud y el tipo de suelo. Cada clima tiene su propia identidad que expresa a través de la uva que crece en Bon, Mont, Côte. Solo tienes que leer la etiqueta de los vinos para darse cuenta de la geografía que frecuenta detrás de los nombres del clima. En el lado izquierdo, un pequeño valle perpendicular, se localizan 24 climats, principalmente frente al área este o sur. Los más famosos son Bouillon y Montmain, pero también está Forêt, Poitou, Le Bourgogne, Beauvais, Côte-Lechée, Beaudevais, con una de las más profundas pendientes en los climats, Bourguignon y Boscos. En el lado derecho se encuentran 16 Chablis Premier Cru Climat. Los más famosos son Fouchon, Mont-de-Milieu y Monte de Tonnet. Otros no tan conocidos Premier Cru Climat incluye Le Fourneau y Beaucoupa. Finalmente, en la pendiente inferior de la villa de Chablis se encuentra la apelación de Chablis Grand Cru, que crece en 7 climats: Blanchot, Le Clos, Valmont, Grenouille, Podessier, Bruce, Bougrot. En todos, las casi 100 hectáreas de Grand Cru disfrutan de esta excepcional locación. Hoy en día, esta pequeña región vinícola produce alrededor de 40 millones de botellas, los cuales 2/3 partes son exportados. Gracias por el video, nos vemos pronto.